¿Quiénes crees que sean estos tipos? Los que resultaron ser traidores, creo. Creo que Avery o Thomas Chu intentan asustarnos. Qué bueno que somos cazadores de tesoros insensibles. Qué bueno. Ese puente se ve tan seguro como los otros. Aguantó todo este... ¡No! Está bien, aguanta, vamos. Estos puentes claramente no cumplen las normas. Seguro que sí. Las normas piratas. Nada mal. Volveremos por aquí. Ah, al menos no caímos en un pozo o algo así. Esto es elaborado. Se podría decir. Encontré otro interruptor. Bueno, ahora voy a sacar la mano. Oh, Dios. ¿Esto es un tipo de prueba? ¿Desafío? Sí. Algo que este tipo no superó. Hagamos lo mejor. Hay algo allí en el fondo. Es un balde. Bien. ¿Ahora qué? Balde lleno. Bien, pásamelo. Voy a volver a colocarlo en esa rueda grande. En estas ruedas. Bien, creo saber qué sucede aquí. ¿Hay algo ahí con las tres cruces? Sí, supongo que vemos a Jesús, nuestro buen ladrón Dimas y el ladrón imbécil Gestas. Bien, voy a suponer que la cruz blanca es Dimas. Entonces la negra es Gestas. Thank you.
Aquí vamos. Hey, Sam, ¿Dimas estaba a la izquierda de Jesús? Bien, ¿visto desde el frente o desde atrás? El frente. Entonces sí, estaba a la izquierda. Bien, eso es lo que veo. Hey, mira eso. Algo se movió cuando pusiste el balde arriba. Hay un canal que corre desde el mecanismo a la puerta. Bien, entonces el balde arriba está bien. Déjalo ahí. ¿Crees que es así? Entra con el interruptor. Podría.
Bien, eso tiene que ser. Averigüémoslo. ¿Averigüémoslo? ¿Vas a usar el interruptor? Oh, no. Odiaría quitarte ese privilegio. Nathan, mira. Creo que lo lograste. Estoy bien, ¿eh? Vivito y coleando. Nate sigue con vida. Entonces, si era una prueba, ¿qué crees que probaba exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber de San Dimas, a quien apuesto que Avery y los demás de su tripulación conocían. No era una prueba tan difícil. Tal vez no es la única. Ten cuidado. Dichosos los ojos. Mira este lugar. Bien, supongo que debemos llegar a ese puente roto. Buena idea. Busquemos cómo subir. ¿Me ayudas a subir la escalera? Por supuesto. Bien, tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a esos asideros en la pared de ahí. Buena idea. Aquí arriba, Nathan. ¡Sígueme! No lo hacen nada fácil, ¿verdad? Supongo que era más fácil cuando los puentes y pasarelas estaban rotos. Supongo que llegamos unos cientos de años tarde. Thank you.
A ver qué hay aquí dentro. El techo aquí es bajo, cuidado con... Tendré cuidado con mi ouch. Cállate. ¿Necesitas que vaya más lento? Por aquí. Tal vez por aquí. Veo una luz por aquí. Ah, catacumbas. Ah, tiene sentido. Estamos bajo una catedral. Huh?
¿Algo interesante en los dormitorios? Nada excepto lápidas con inscripciones complejas. ¿Terminaron de excavar por la sala capitular? Sí, señora. Los sitios del noreste están al descubierto. ¿Y qué hay del perímetro sur? Aún no. Nos llevará un día trasladar la grúa hasta allí. Nadine. Procedan. Mientras desentierren algo sin la grúa. Enviaré a algunos hombres de inmediato. Bien. Rafe, ¿tuviste suerte con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto. Sí, señora. ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral. Ah, sí. ¿La viste? No. ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella luego de que ellos la hallaran. Mis hombres abusaron un poco de la dinámica. Sí, son unos brutos que destruyen todo a su paso. Pero avanzaron más en 2 días de lo que pudimos en meses. ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros. Está bien. Está bien. Gracias. Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica. O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas. No, no podemos esperar más tiempo. Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Nadine. Ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos. ¡No! Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera en la subasta. La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos. Era la forma más discreta de conseguir la cruz. Pero en lugar de seguir mis instintos, te hice caso. Y ahora tenemos competencia. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás solo querías atraerlo. ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas. Y tal vez sea cierto. El asunto es que estoy harta de ser sutil. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no, bueno, ya podemos ponerle fin. Hey. No es personal. Por supuesto. Te avisaré si hay novedades. Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro. O empiecen a besarse. Espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rafe quiera traerte. Mientras no tenga la ventaja, ¿quién le importa? No importa. ¿De qué área anexada crees que estaban hablando? Debe ser alguna cámara lateral porque somos los únicos aquí. Ignórame. Alta para saltar ahí, a menos que tengas un trampolín. Lo dejé en mi patio. Ah, rayos. Espera, ¿tú tienes un trampolín? Ojalá.
Hay un camino allá atrás. Espera. ¿Una caja? En camino. Gracias, caballero.
Definitivamente nos acercamos a la catedral. Lo que queda de ella. Debo decir, es mucho más sofisticada de lo que esperaba. Estoy de acuerdo. Debe haber tomado años construirla. No escatimaron gastos para ocultar 400 millones. Veremos qué pasa. Es bueno que no seas más pesado que la caja. Bien. Lo logré. ¿Cuál es el plan? Estoy en eso. Podemos enganchar las cuerdas a esto.
¿Quién necesita puentes? No lo sé, no me molestaría tener puentes. No podemos pasar por aquí. Entonces, ¿cómo pasamos? Por aquí. Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos, seguro quedaríamos atrapados de nuevo. Nathan, mira a tu alrededor. ¡Santo cielo! Esto debe haber sido otra prueba, pero se desmoronó hacia el océano. Bien, supongo que ahora la prueba es cómo diablos llegar al otro lado. ¿Qué es esto? Ese subibaja de madera que se ve tan seguro puede funcionar. Vale intentarlo. Sea lo que Dios quiera. Estás muy abajo.
Regresa a este lado, le agregaré peso. ¡Lo logré! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué hay de mí? Bien, déjame echar un vistazo. Genial, solo esperaré por aquí. Echa un vistazo a esa maquinaria. Vaya, realmente te hace apreciar lo que cuesta hacer estas trampas mortales. No exageres. ¿Quién exagera? Es una maravilla de la ingeniería humana. ¿Tuviste suerte? Sí, un segundo. Encontré algo para agregarle peso al subibaja. ¿Estás seguro de que funcionará? Es más pesada que yo. No lo sé. Sí. Aquí vamos. ¡Sudo! ¡Ey! Buen tiempo en el aire. ¡Oh, mierda! ¡Corre! ¡Rápido! Listo. Gracias. Superamos otra prueba. En este momento preferiría otra trampa mortal. ¿En este momento? Espero que estemos cerca del final. Vamos. Bien, se pone un poco dramático con estas estatuas. ¿En serio? ¿Por qué decorar el sitio de entierro de un tesoro? O construir pruebas elaboradas. Nunca me acostumbraré a esto. Es otra cruz. Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? ¡Ey, no la toques! ¿Pero por qué? Mírala. Es lo único valioso que vimos en esta cueva. Cierto. Esta es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Bien, entonces... Tiene que ser las monedas. Monedas. ¿Estás seguro? Sí, bastante. Bastante tendrá que bastar. Bien, solo toma una. Avaricia, entendido. Ojalá no sea una trampa. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira, aquella estrella. Es King's Bay. Así es. Hijo de perra. Se está burlando. ¿De qué hablas? Avery se burla de nosotros. Se supone que era aquí, así que ¿dónde está el tesoro, eh? Es decir, Kingsley, genial. ¿Luego qué sigue? ¿El Polo Norte? ¿El espacio? Nathan. A aquellos que sean dignos, les aguarda el paraíso. Él estaba reclutando. ¿Quién reclutaba? Avery estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Ah, mierda.
Caballeros, sí que son ruidosos. Las armas al suelo. Despacio. Todavía te debo de la última vez. ¿Arrojarme por una ventana no te alcanzó? Rafe. Rafe, responde. Estoy en el cementerio. Nadine estuvieron aquí. Sí, los tengo delante de mí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral. Sigue los pozos. Voy en camino. Y por el amor de Dios, no les dispares. Más vale que te apures. Kings Bay. Sí, pero... ¿dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz para saberlo, pero... solo hay dos personas que saben cómo usarla. Déjame adivinar. Ustedes. Si confías más en Rafe, vas a tener que esperar sentada. Lo siento, chicos. No vine a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Bueno, técnicamente, un crucifijo es una cruz que... bueno, no importa. ¡No la toques! ¡Vamos! ¿Te gusta? Y ahí te quedas. ¡Mierda! ¡Al por ti! ¿Cuál es el plan? Estoy en eso. ¡Hay que subir para salir! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no, no! ¡Eso sirve! ¡Hey, Sam! ¡Voy! Alboroto, ¿verdad? Sí, alboroto, desastre y desbarajuste. ¡Nathan, vamos! Ya veremos.
¡Mierda! ¡A ellos! ¡A la derecha! Historia. La versión corta. Sácanos de aquí. Sí, me imaginé. Aguanten. Iré lo más rápido posible. ¡Oh, diablo! ¡Pasamos un tirador! ¡Objetivos a cubierto! ¡Ah, diablo!
muevas, ¿sí? No va a levantar. ¡No te detengas! ¿Así son siempre las cosas? ¡No! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, definitivamente! Decía Víctor que el clima era hermoso en esta época del año. ¡No veo nada! ¡Sigue bajando hasta que lleguemos al agua! ¡Avanzando! ¡Ya!
entre esos tipos. ¡A cubierto! Eso estuvo cerca, ¿no? Le dispararon a mi maldito avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro, ¿eh? Aún no. No sé de qué estás hablando. Mira, somos ricos. Dios. Supongo que es algo. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con un mapa gigante de Madagascar en el piso. Sí. Tal vez esté allí. Esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico. El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San... Mira, es como dije antes. Creo que Avery estaba reclutando gente. La cruz era una invitación, las cuevas eran solo algún tipo de iniciación. No, todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Víctor. Ahora tendremos parches de ojo y loros. No entiendo, ¿por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse. Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto. ¿Por qué dice sus tesoros? Solo piensa en esto. Thomas Chu era un pirata exitoso por mérito propio. ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él. ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gunsway pareciera insignificante. Exacto. ¡Santo cielo! Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery. Lo conozco bien, el lugar es grande. ¿Algo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada. Ya sabes. ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas, los reclutas, ¿con qué cosa se quedarían? Hay un volcán en esto. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Será mejor apresurarnos. Mmm.
Hola, Nate. Hola, cielo. Oh, hola, no podía contactarte. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Vi en las noticias que hubo inundaciones. Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea. Sí, claro. Sí, sin duda, nos castigó duro, claro. El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada. Bueno, eso es lo que importa. ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho. Aquí dicen que es posible que precisemos 10 días más. Oh, 10 días. Está bien. ¿Qué te parece si compro un boleto entonces? Ah, sabes que no hace falta. Está bien, además. Estos tipos siempre tienden a exagerar. Seguro que será menos tiempo. De acuerdo. No te apures y mantente a salvo. Lo haré, como siempre. Ah, ya tengo que irme, lo lamento. Jameson me está llamando. Ok. Te amo. También yo. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora absolutamente nada. Perdí la señal. Hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. ¿Y qué andabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada abandonados, torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? ¡Cruzo los dedos! Veo ruinas más adelante. Esperen aquí, iré a revisar. Víctor, ¿entonces sigues viajando mucho en estos días? Ah, intento. Intento elegir trabajos que me alejen de la computadora. Te decía Nathan que es increíble cuántos de negocios se ha trasladado a internet. Supongo que ahora hay miles de opciones para librarte de la carga prohibida. Sí, seguro. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara y conocerlos bien. Es difícil hacer eso en una sala de chat con un tipo llamado Maestro de Antigüedades 37. Sí, me di cuenta de eso. No hay mucho para ver. ¿Bien? Ah, nada que valga. Vamos, avancemos. ¡Hey! Dada nuestra suerte, ¿qué chances hay de que el volcán entre en erupción sobre nosotros? Cero. Está extinto. Confía en mí. Lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. ¿Qué es eso? ¿De alquilar el 4x4 más barato? Espera, Sally. ¿Realmente me dices que investigaste un poco? No puedo dejar que siempre seas esa de todo, chico. Ese puente es lo que llamarías destartalado. Parece prometedor. Vamos, vamos, nene. Vamos, vamos, vamos. Lo logré. Bien, muchacho. No nos pierdas. Hey, no vayas tan rápido. Tenlo en el centro. Sí, opinan mucho desde el asiento de atrás. Vamos a estar bien. ¡Ah! ¡Estamos bien! Todo está bien. Oh, Dios. Hacia adelante y hacia arriba. Ay, no llegaremos a ningún lado.
necesitas tracción. ¡Mierda, mierda, mierda! No, gira hacia allí. Nathan, las rocas. No tengo. No vuelques ahora. ¡Mierda, mierda! Bien, creo que estoy tomándole la mano a esto. ¡Mierda, mierda, mierda! Hacia adelante y hacia arriba. No nos atasquemos aquí. Ay, no llegaremos a ningún lado. Bien, creo que estoy tomándole la mano a esto. Marcas de neumáticos. Alguien vino por aquí. Voy a explorar. Miren sobre la colina, es una torre o algo así. Ahora sí. Hey, Víctor, ¿sobre qué discutías con la gente con eso? Tu hermano insistió en conseguir un 4x4 con malacate. Así que pagaste por el malacate, pero no pagaste por la suspensión, entiendo. Hey, es importante. Fuera de la carretera, el camino puede empadronarse si llueve. Pero como Nate estaba tan ansioso, duplicó el precio. Igual lo había duplicado. Apostaría que pasaremos por todo esto sin usar ese estúpido malacate. Bueno, sujétense.
Hey, Nathan, ¿qué tal si te relajas?